Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Rafael Romo en ausencia de Fernando del Rincón. Esta noche, en conclusiones, nuestro tema central será Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática, principal alianza de oposición, vive una coyuntura. Pero antes de abordar este tema, les tengo una de las noticias económicas de mayor impacto para Argentina y la región. Se lo explico brevemente. No hay acuerdo. El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, informó hace solo unas horas que Argentina no pudo llegar a un acuerdo con los acreedores que no se acogieron a la reestructuración de su deuda. Tras el fracaso de la negociación, la agencia Standard & Poor's declaró a Argentina en suspensión selectiva de pagos. Este cese de pagos solo afecta a los 539 millones de dólares que no han sido entregados a acreedores que sí aceptaron la reestructuración. Estos fondos están retenidos en el Bank of New York Mellon por decisión del juez Thomas Grisa, a cargo de la demanda de fondos especulativos contra Argentina. El ministro explicó que Argentina presentó una oferta de pago, pero que todas las propuestas fueron rechazadas. Tendremos más detalles sobre el desarrollo de la situación entre Argentina y los fondos especulativos más adelante en el programa. Ahora regresamos al tema de esta noche y se los presento así. No me voy de la unidad, solamente cambio mi puesto de lucha. De la Secretaría Ejecutiva, que he ejercido estos 5 años y hoy entrego, asumo con la frente en alto la condición de militante de la unidad. Renuncia en la MUD, individual o colectiva. Ramón Guillermo Aveledo deja su cargo como secretario ejecutivo. Y recuerde que puede hacer sus comentarios a través de Twitter usando nuestra etiqueta para el show de esta noche. Es numeral conclu Aveledo y también numeral conclusiones. Puede seguirnos también en mi cuenta de Twitter, @RafaelRomoCNN, @RafaelRomoCNN. Y en la del titular de este programa, Fernando del Rincón, es @FDelRincónCNN. Y aunque no está con nosotros esta noche, por supuesto que él y yo siempre leemos los mensajes de nuestros televidentes. No hace mucho se vivieron cambios y hasta fracturas ministeriales dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy parece que el turno le tocó a los opositores después de 5 años al frente de la Secretaría de la Mesa de la Unidad Democrática. El bloque opositor venezolano, Ramón Guillermo Aveledo, renuncia, asegurando que no abandona la casa, sino que se cambia de habitación, pero junto a su renuncia emitió una carta donde dice que rescatará su derecho a la opinión y a la crítica. Agregó que su papel no es ser el centro de una polémica. Escuchemos. Por compromiso con la unidad, para cuidarla mejor como activo nacional, en las actuales circunstancias, creo que lo procedente es hacerme a un lado, sin romper desde luego los lazos que a este proyecto me unen, porque son irrompibles. No quiero que mi nombre y la polémica que pueda suscitar sigan siendo excusa para que se dispare por mampuesto cobardemente a la unidad. No me voy de la unidad, solamente cambio mi puesto de lucha. Algunos analistas consultados por CNN coinciden que, aunque siempre han existido este tipo de desacuerdos internos en la MUD, se intensificaron con el llamado a la protesta de calle que hizo el dirigente opositor Leopoldo López en febrero. Algunos sectores apoyan la campaña de López, la llamada a la salida democrática, pero otros perciben el plan como una estrategia equivocada. Hoy contamos con ambos puntos de vista. Bueno, quiero darle la bienvenida esta noche a mi primer invitado, Tomás Guanipa, secretario general del Partido Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela en vivo desde Caracas. Tomás, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Tomás, déjame empezar con lo siguiente y quiero aclararle a la audiencia que parece que tenemos un problema en la comunicación. Hay una demora, así que les pido de antemano una disculpa y también a ti, Tomás. Estaba viendo uno de tus mensajes en tu cuenta de Twitter que dice:
Con la renuncia de Aveledo tenemos que hacer una revisión profunda de la MUD. ¿A qué te refieres precisamente con una revisión profunda? ¿Ha dejado la mesa de la unidad ser precisamente eso, un conducto para la unidad de la oposición en Venezuela? Mira, creo que no, todo lo contrario. La unidad ha sido un gran valor que trasciende en ella y que tiene que ver con el valor de todo un pueblo que quiere un cambio en Venezuela. Una unidad que tiene que trascender a los partidos políticos y buscar a toda la sociedad en su conjunto. Cuando tú revisas las encuestas te das cuenta que un 70-80% de la población está insatisfecha con lo que está pasando. Y ahí hay gente que votó por Enrique Capriles Radonsky y hay gente que votó por Nicolás Maduro y que está totalmente arrepentida. Nuestro reto es salir a buscarlos a ellos y dejar de mirarnos el ombligo. Lo que ha ocurrido hoy con la renuncia de Ramón Guillermo Aveledo tiene que llevarnos a la reflexión de las razones por las cuales estamos atravesando esta coyuntura. Como tú bien decías en tu introducción, cuando se generaron propuestas paralelas que no generaban un consenso dentro de la unidad, se fue generando todo este ruido que fue minando las bases de lo que era una unidad que tenía como acuerdo la búsqueda del consenso en la estrategia de promover un cambio en el país. Ramón Guillermo ha hecho una labor, yo creo que pasará la historia en Venezuela por todo lo que significó y todo el apoyo que dio para que la unidad se pudiera fortalecer en el tiempo. Sin embargo, es muy importante que este evento de hoy sirva para que podamos relanzar la unidad, para que hagamos una profunda reflexión, para llamar a la madurez de los actores políticos sobre la necesidad que tenemos primero de jugar limpios entre nosotros y aceptar las reglas que han permitido, Tomás, que hayamos convivido durante todos estos años. Cuando las reglas se empezaron a romper, cuando se empezaron a presentar propuestas alternativas, se empezó a romper la posibilidad de confluir en esta unidad que hoy tenemos. Hay quienes dicen que tu partido, Primero Justicia, es más bien de una tendencia moderada, mientras que Voluntad Popular está exigiendo tomar una posición más radical para luchar contra el oficialismo en Venezuela. ¿Es esta una lucha entre moderados y radicales dentro de la oposición? Eso es absolutamente falso, porque entre otras cosas, si algún movimiento político ha luchado por el cambio en el país, hemos sido justamente nosotros, que además hemos atravesado y hemos tenido la persecución del gobierno, tanto como cualquier otra organización política que hace vida en el país. Que hayamos hecho la semana pasada 300 actividades de protesta en 300 municipios del país no puede ser visto como algo moderado. Lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que ser responsables en la expectativa que se le genera al país. Y cuando se presenta al país una propuesta que fue llamada la salida ya, que involucraba el cambio inmediato del gobierno, y han pasado 6, 7 meses, 8 meses, se genera una frustración en un sector muy importante de la población que tiene derecho a exigir y a luchar por ese cambio y que se siente motivada o llamada por un mecanismo de este tipo. Lo que hemos dicho es que tenemos que buscar qué nos une y no lo que nos desune. Que no tiene sentido en un momento como el que está viviendo el país que nosotros estemos peleándonos entre nosotros, cuando el gran adversario es el gobierno nacional, sus políticas económicas, sus políticas sociales, el desastre y el caos que estamos viviendo en el país. Y en ese sentido, si nosotros tenemos rectitud de intención, podremos buscar cuáles son los puntos que nos unen, que entre otras cosas tendrían que ser una lucha de calle para acompañar a quienes están pasando necesidades, a quienes hacen colas en Venezuela, a quienes no tienen agua, gas, luz, a quienes no tienen qué comer. Pero, Tomás, precisamente está el meollo del asunto, en que las fisuras que ha habido entre la oposición le han mermado poder político. Estamos hablando de que no hubo presentación a las elecciones en el 2005, estamos hablando de que en el 2009 hubo problemas, estamos hablando de que parte de ese problema también impidió que la campaña de Capriles fuera exitosa. Entonces, bueno, es muy bonito hablar de unidad, pero la realidad está mostrando otra cosa. Y también me imagino que para el oficialismo en Venezuela, hoy debe ser un día de fiesta. Absolutamente, y es forma parte de la reflexión que hay que hacer. A quienes han jugado a que esta división se dé, que reflexionen y que actúen con madurez. Cuando hablas del 2005, que fue un retiro parlamentario, que por cierto nosotros nos opusimos, varios de los actores que hoy han promovido la salida y este tipo de cuestiones que son paralelas a la mesa de la unidad, pues plantearon también
el retiro parlamentario como la gran salida del país en ese momento. Y fíjate tú, han pasado 9 años. Entonces yo creo que en esto hay que ser profundamente serio, responsable, maduro, no jugar con las expectativas de la gente y promover cambios reales que tienen que venir de la lucha social, de la organización popular de base, de la gente más humilde. Mira, lo que a mí me impresiona más de todos los recorridos que estamos haciendo por el país es ver cómo gente que votó por Nicolás Maduro está absolutamente arrepentida. Pero esa gente tiene que vernos a nosotros unidos. Y si nosotros nos enfocamos en lo que nos divide, le estamos haciendo un gran favor al gobierno, que es quien hoy está celebrando la renuncia de Ramón Guillermo Avelledo. Tomás, yo siento que este es un momento para que podamos reflexionar, para que podamos relanzar la unidad democrática. Te escucho. Sí, perdona, se nos está acabando el tiempo, pero antes de terminar, quiero preguntarte si ya se sabe o quién nos adelantarías tú, y te invito a que des la primicia en este programa, ¿quién va a reemplazar a Avelledo en la MUD? Mira, es muy temprano para hablar de eso. Yo creo que hace falta todavía muchas conversaciones entre nosotros. Hemos estado haciendo ya contactos entre las organizaciones políticas que hacemos vida en la unidad, y para nosotros es muy importante decirle al país entero que tenemos que tener un compromiso entre todos de ir unidos a cualquier proceso electoral que se pueda dar en Venezuela, especialmente si se da en el proceso parlamentario que viene en los próximos meses, que tenemos que dejar de discutir públicamente cuestiones que podemos hablarlas internamente, que invitamos a quienes han hecho de la discusión entre nosotros un tema público a que nos concentremos a hacer oposición a este gobierno, a que nos concentremos a luchar socialmente con la gente que está en las comunidades, en los barrios, a pasar la página de la confrontación, y al pueblo venezolano a señalar a quien se dedica a través de los medios de comunicación a debilitar la unidad. La unidad hoy es un valor que trasciende, insisto, a los partidos políticos, y que es un valor que están esperando los venezolanos que podamos interpretar entre todos. Muy bien, gracias Tomás por haber estado con nosotros esta noche en el programa. Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, en vivo desde Caracas. Gracias, Tomás. Y bueno, marcamos la primera pausa. En conclusiones, les recuerdo que estamos atentos a sus comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com/conclusionesCNN. Y bueno, también pueden escribirme vía Twitter usando la etiqueta de esta noche, @ConcluAvelledo. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomoCNN. Y enseguida regreso con mi segundo invitado de esta noche, el alcalde del municipio Latillo, David Smolansky. A él le pregunto, ¿renuncia individual o colectiva? Volvemos enseguida aquí en Conclusiones. No se vayan, venezolanos. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros en Conclusiones. Quiero darle la bienvenida inmediatamente a mi segundo invitado de esta noche, David Smolansky, alcalde del municipio El Hatillo en Caracas, activista de Voluntad Popular e integrante de la Mesa de la Unidad Democrática, en vivo desde Caracas. David, alcalde, bienvenido esta noche. Tuve la oportunidad de saludarte en persona en Caracas en febrero, y bueno, ahora es un placer tenerte aquí en Conclusiones esta noche. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, y saludos a todos los que nos sintonizan más allá de Venezuela. David, estaba haciendo memoria yo, y me acuerdo de ese momento tan importante para la oposición venezolana en enero de 2012, cuando López y Capriles se unen frente a las cámaras, frente a sus seguidores, alzan la mano en alto y declaran esa unidad entre la oposición, esa unidad que no había sido vista antes y que le dio gran impulso a la oposición. En base a los últimos acontecimientos, a la renuncia de Guillermo Avelledo, ¿estamos hablando del inicio del fin de esta unidad? En lo absoluto. Creo que el anuncio que ha dado hoy Ramón Guillermo Avelledo es precisamente la necesidad que tiene la Mesa de la Unidad de renovarse, de reestructurarse y de ampliarse. Ramón Guillermo Avelledo hizo un trabajo importante en estos 5 años, e incluso destacaría entre 2009 y 2013, donde hubo elecciones parlamentarias, hubo 2 elecciones presidenciales. En 2012 la Mesa de la Unidad Democrática organizó unas primarias donde participaron más de 3 millones de personas, y fue un contraste muy claro
a lo que hace el Partido Socialista Unido de Venezuela en sus internas. Logró reunir a varios precandidatos presidenciales. Ya tú mencionabas ese episodio cuando se unieron Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López. Y el anuncio que hoy hace Ramón Guillermo Aveledo, pues como él dijo el día de hoy, que por cierto lo anunció en el municipio donde quien les habla es alcalde, es una muestra a dar un paso al lado, buscar el acuerdo y entender que solamente unidos vamos a poder cambiar este sistema que tanto daño no le ha hecho a quienes militamos en la unidad, sino que tanto daño le ha hecho a millones de venezolanos que sufren de la escasez, de la inflación, de la inseguridad y de otros problemas en nuestro país. David, no sé si hayas tenido oportunidad de comunicarte con él, pero ¿hay alguna reacción por parte de Leopoldo López o de su familia? Sé que sigue preso, pero no sé si de alguna manera ha emitido algún comunicado o su esposa Lilian Tintori han dicho algo sobre esto. Bueno, como buena parte de no solamente de Venezuela, sino de América Latina y el mundo, Leopoldo López está injustamente preso en una cárcel militar, es un preso de conciencia, preso de su discurso, preso por sencillamente pensar distinto y por convocar manifestaciones organizadas, pacíficas y no violentas en contra a estos temas que te mencioné anteriormente. Hasta ahora no hemos tenido ninguna reacción, yo no puedo tener comunicación con él, ni siquiera poderlo visitar. El sábado pasado traté de hacerlo en la cárcel militar de Ramo Verde y me fue impedido el acceso, pero ya Leopoldo López, una carta pública que fue leída por Voluntad Popular hace unas semanas atrás, ya hablaba de esa ampliación, de esa reestructuración y esa renovación que necesita la Mesa de la Unidad Democrática, pero lo que Leopoldo López dejó muy claro es que todas las autoridades, todos los dirigentes y todos los partidos políticos que hoy hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática son necesarios para ese cambio constitucional, democrático, pacífico y no violento que necesita Venezuela. Le preguntaba a mi invitado anterior, a Tomás Guanipa de Primero Justicia, David, si esta era una lucha entre moderados y radicales dentro de la oposición. Y por moderados, mucha gente considera que Primero Justicia es un partido moderado, mientras que ustedes en Voluntad Popular han hecho llamados a la lucha en la calle, a la Asamblea Constituyente. Entonces, quiero hacerte la misma pregunta a ti. ¿Es esta una lucha entre moderados y radicales? Mira, esta es una lucha entre quienes queremos vivir en democracia, libertad, que haya separación y autonomía de los poderes públicos, que haya Estado de Derecho, justicia, que haya oportunidades para nuestros hijos, que hoy lamentablemente son cientos de jóvenes, cientos de miles de jóvenes los que están saliendo de Venezuela, y aquellos que se quieren perpetuar indefinidamente en el poder, los que no respetan la disidencia, los que persiguen, los que encarcelan, los que es la tortura. Esa es la lucha que hoy tenemos en Venezuela, eso es lo que nosotros hemos predicado desde Voluntad Popular. Convocar manifestaciones, como he dicho, organizadas, pacíficas, no violentas, no tiene nada de malo, está consagrado en las leyes, en la Constitución. Nicolás Maduro quiere hacer sentir que cualquier venezolano que salga a la calle porque Venezuela tenga la inflación más alta de América Latina y el Caribe, o que en Caracas se proteste porque lamentablemente nuestra ciudad capital es la capital más peligrosa del mundo por su índice de homicidio por cada 100.000 habitantes, o que se salga también a protestar en los sectores populares, que es donde más falta hace los servicios básicos como el agua, la luz, es que somos unos criminales. Y al contrario, la protesta está consagrada en las leyes, en la Constitución, y nuestra lucha es esa, es que nosotros queremos vivir en democracia, en libertad. Te habla sin arrogancia el alcalde más joven de Venezuela, y lo que hoy me inspira a ser un servidor público en mi país es darle el día de mañana a los hijos que no tengo un país seguro y no violento como el que hemos vivido, un país de oportunidades y no incertidumbres como el que hemos vivido, un país donde las próximas generaciones puedan crecer acá y no tengan que buscar oportunidades como muchos venezolanos están buscando oportunidades, David, en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia o en España. Entonces eso es lo que nosotros estamos impulsando en Voluntad Popular con firmeza, con coraje y con gallardía. Nos queda más o menos un minuto y antes de terminar quiero preguntarte cuál va a ser el proceso para encontrar un reemplazo, haber una votación, y a ti personalmente, ¿a quién te gustaría postular para que ocupe el lugar que tenía Aveledo? Mira, ahorita lo que viene es una discusión importante, se está dando una discusión a lo interno de cada partido político que hace dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Evidentemente el próximo paso es dar un debate sincero entre todas las organizaciones políticas que hacemos vida dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. En mi rol como alcalde siempre estaré al servicio de la unidad, e insisto, lo importante es que la unidad se reestructure, se renueve y se amplíe. Eso es clave, y perdóneme que me extienda, creo que aquí lo que debe prevalecer
es la grandeza política, la madurez, la sensatez, la responsabilidad y la seriedad que nos están exigiendo millones de venezolanos ante la crisis más aguda que lamentablemente haya sufrido nuestro país en la historia. Y con eso terminamos la entrevista, David. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. David Smolansky, alcalde del municipio Latillo, nos acompañaba en vivo desde Caracas. Usted no se vaya, que al volver... No vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Nuestra defensa... Había esperanza de una negociación de último minuto, pero las ofertas fueron rechazadas. La agencia calificadora Standard & Poor's declara a Argentina en cese de pagos selectivos. Al volver, un resumen del esfuerzo argentino para prevenir el desastre económico. Gracias por sus comentarios y opiniones. Me dice Puerta R, para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes y de eso se tratan los cambios. Liduvina Torres, dentro de los partidos políticos hay gente buena. Ojalá que quien presida la mesa sea un político de altura que logre unir y sumar. Volvemos en conclusiones. Argentina declarada en cese de pago selectivo. Durante dos días hubo reuniones en Nueva York entre sus acreedores y el ministro de Economía, Axel Kicillof, pero no se logró un acuerdo. La crisis surge de una deuda de unos 1.500 millones de dólares que Argentina debe a fondos que demandaron para recibir la totalidad de su deuda y no solo una porción. Kicillof dijo que los intereses de su país están primero. No vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Nuestra defensa es la del pueblo argentino. En segundo lugar, vamos a defender también el canje que tan exitosamente hemos hecho, o sea, el 92,4% de aquellos que voluntariamente entraron y que los quieren poner en riesgo. No vamos a permitir que eso ocurra. No lo vamos a permitir. Argentina ya había logrado acuerdos de pago con casi el 93% de sus acreedores, pero el resto exige el pago total de la deuda. Ahora Argentina se podría ver obligada a devaluar su moneda para conservar sus reservas de moneda extranjera. Así llegamos al final de conclusiones. Gracias por su atención. Soy Rafael Romo por Fernando del Rincón. Buenas noches.